Hola mi gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a elaborar una deliciosa receta de canoas típicas salvadoreñas. Los ingredientes que vamos a utilizar son plátanos, pero de preferencia que estén maduros, 2 tazas de leche líquida, 3 cucharadas de azúcar, 4 cucharadas de fécula de maíz maicena, media cucharadita de vainilla, colorante amarillo en gel a su gusto, uvas pasas para decorar y canela molida. Los vamos a suavizar presionándolos con nuestras manos y luego, con mucho cuidado, con el cuchillo, los vamos a cortar de arriba hacia abajo para remover fácilmente la cáscara. Ya tenemos listo el sartén con aceite caliente y vamos a proceder a colocar uno a uno los plátanos para que se vayan cocinando y queden ese colorcito dorado. Observen cómo van quedando ese colorcito dorado. Vamos girándolos para que tomen color de la otra parte. Y es bien importante que queden bien dorados porque a la hora de cortarlos no vayan a quedar crudos por dentro. Ahora ya están listos, los vamos a colocar en papel absorbente y vamos a dar inicio a elaborar el relleno, que es la crema pastelera o también se conoce como manjar blanco. Colocamos en la olla la leche. Y con un poco de esta vamos a colocarla en la maicena para diluirla. La fécula de maíz, conocida como maicena, nos va a ayudar a que le dé ese espesor a nuestra leche. Vamos a colocarle el segundo ingrediente, el azúcar. Luego la media cucharadita de vainilla. Puede ser cualquier tipo de vainilla la que ustedes deseen colocarle. La llevamos al fuego a punto medio, colocamos 2 gotitas de colorante, mezclamos constantemente hasta que espese nuestra crema pastelera. Ahora sí, ya está lista, apagamos el fuego y continuamos con el otro paso. Con mucho cuidado vamos a empezar a cortarlo con el cuchillo, pero de forma superficial. Sean muy bienvenidos también los nuevos suscriptores, gracias por estar formando parte del canal. Observen acá, les vamos a colocar lo más delicioso, la crema pastelera, ese toque que caracteriza a las canoas. También, por favor, les agradecería que me dejaran sus comentarios para saber qué tal les está pareciendo el contenido de mis videos. Observen cómo nos quedaron, pero le falta ese toque final con la canela en polvo y las uvas pasas. Gracias por ver el video, yo me voy a quedar por acá degustándolas. Les agradezco por todo su apoyo, cuídense, bendiciones y hasta el próximo video. Adiós.